Buenas tardes, profe, ya venimos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Mire, hoy sí los traigo a todos, profe, porque ayer entraron tarde. ¿No están? No sé Ahí dónde vienen ya, ahí están. vienen. Ah, vaya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos esperando que todos se conecten. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal está? ¿Cómo está su día? Aquí, mire, esperando verles de nuevo, tener una hora amena con ustedes. Igualmente, profe, igualmente. Claro que sí, profe. Y a ustedes les toca dar clases todo el día, ¿no? Todos los días, todo el día. No, profe. Aquí casi todos trabajamos, menos Claudia Sea. Ella es. Ahí están riendo los compañeros, ya ve. Todas trabajan menos Claudia Sea. Eso es cierto. ¿Y eso a qué se debe? Hay niveles, profe. ¿Cuál es la preferencia ahí que todos trabajan menos Claudia? Es amiga del jefe. Ah, igual y. No, en serio, ya en serio, dan clase de inglés. Supongo yo. No, Claudia No, no. ya Claudia no. nosotros ya no damos clases, profe, ya solo coordinamos, nos aseguramos de que las clases tengan la calidad que deben, nos aseguramos de que el progreso de los estudiantes llegue donde tienen que llegar y supervisamos prácticamente. Oh, qué interesante. Y también Abby, que yo veo que Abby es la más chiquita. Alexa No, es la más chiquita, Alexa. Alexa es la más pequeña, profe. Ah, Alexa, la más chiquita. Y después voy yo. Es la Yo bebé. tengo 15, profe. Ay, esta de aquí. ¿15 de qué? Me obligan, me obligan a trabajar. Entonces nadie da clase de ustedes. Yo pensaba que todos eran teachers. Fuimos en algún tiempo, pero ahora ya solamente nos quedamos en coordinación. Ah, ok. Qué bueno, me alegro. Bueno, vamos a pasar lista. Permítame un Saludos, instante. Pri. ¿Cómo está? Se ve bien triste, ¿todo bien? Todo bien, compañero. Gracias por preguntar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenida. A ver, Alexa, ya la vimos por ahí. Andrea, no me fijé. No, mire, profe, no está. No está. Ya viene, profe. Claudia. Aquí. Vale. Dinora. Presente. Ay, si a usted le gusta más Abby. Ay, que siempre veo el primer nombre es lo que digo. Bueno, Edwin. Edwin ya nunca apareció. Eric. Hola, presente. Evelyn, Carolina. No está. Félix, ya lo vimos por ahí. Presente, presente, presente. Herbert. También, ¿verdad? Presente. Jaime. Presente, profe. Kenia. Presente. Mirna, nunca ha aparecido. Patricia Messi tampoco, nunca la conocí. Patricia Janet. Patricia Janet. Priscila, Pri, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Vale. Sofía. Hola, presente. Sonia. Sonia. Presente. Teresa. Presente. Verónica. Presente. Wally. Ya lo vimos. Presente, profesor. Zuleima. Presente. Ok. Bueno, les comento que este día vamos a ver un nuevo tema que se llama Licenciado. validaciones. Hola, Carolina, ¿me habló?
Yo no me mencionó. Sí, la mencioné, pero me entró tardecito. Espérenme, la vamos a buscar. Carolina, vaya, ¿verdad? Sí. Carolina, Carolina, Carolina. Evelyn, Carolina. Sí. Va. Gracias. Bueno, decía entonces que vamos a ver un tema que se llama validaciones. ¿Han escuchado hablar acerca de esto? Validar datos. No. No, ¿verdad? Bueno, miren, ahí les envié un par de libros de Excel en el WhatsApp, ¿verdad? Para que por favor los vayamos abriendo y vamos a trabajar en ellos. Yo les voy a empezar a compartir. Vamos a abrir uno que se llama remesas, que en más de alguna ocasión lo hemos utilizado. Okay. Ahí tenemos el libro de remesas. Para lo que es validación, pudiéramos decir que normalmente el Excel no nos restringe en absolutamente la escritura de nada. Es decir, podemos hacer lo que queramos. Podemos escribir textos, podemos escribir números, combinaciones de letras y números. Es decir, lo que se nos ocurra. Independientemente de si el dato está correcto o no, el Excel no se fija. Por aquí me voy yo, por ejemplo, a la J16 y digo escribir cualquier cosa. Igual más abajo, combinaciones de números y letras. El Excel no se enoja. El Excel no, nunca nos dice, hey, mire, eso que usted escribió está malo. Igual que en el Microsoft Word, ¿verdad? En el Word podemos escribir lo que queramos. Pues el Excel tiene una característica que se le llama validaciones, en donde nosotros podemos establecer ciertas reglas para introducir datos. Y esta parte bien bonita. Voy a eliminar estos datos que yo recién escribí. Y requisito indispensable para poder crear validaciones es que la o las columnas donde querramos establecer validaciones se encuentren vacías. Es decir, no podemos crear una validación si ya nuestra tabla tiene datos. Entonces, eso es requisito. Celdas o rangos vacíos. Yo, por ejemplo, voy a eliminar el rango que se encuentra aquí desde la E6 hasta la 43. Simplemente lo sombreo, presiono suprimir. Dejo el título, ¿verdad? Porque el título no va a cambiar. Pero entonces quiero ser yo quien le establezca al Excel solamente ciertos datos que yo quiero que aparezcan ahí. Entonces, tendríamos que movernos a la ficha datos y dentro del grupo herramientas de datos vamos a elegir el comando que dice validación de datos. En este cuadro de diálogo nos aparecen tres pestañitas. Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Configuración es obligatoria, pues en caso querramos validar datos, configuración va a ser obligatoria. Mensaje de entrada, mensaje de error son opcionales. Sin embargo, se aconseja utilizarlos. Ya vamos a ver por qué.
Vámonos a la pestañita de configuración. No, profesor, perdón, hola. Perdón, dijo en validación de datos, ¿cuál opción? Solo validación de datos. Solo validación de datos. Okay. El comando que está dentro de herramienta de datos. Sí, ok, gracias. Bueno, entonces podemos observar en la pestañita de configuración y ahí el por qué el Excel permite cualquier cosa. Podemos observar que nos dice aquí debajo de permitir cualquier valor. Ah, por eso es que nosotros podemos escribir lo que querramos. Esté bueno o malo, lo que querramos. Sin embargo, si exploramos la lista, tenemos números enteros, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado. Es decir, dependiendo de nuestra necesidad, nosotros podemos decirle al Excel que solo queremos números enteros o que solo queremos números con decimales o que queremos una lista o que queremos solo fecha o solo hora o textos con una longitud específica o simplemente personalizada. ¿Qué vamos a elegir para nuestro caso? Vamos a elegir la opción de lista para nuestro primer ejemplo. Note ahora que dependiendo de la opción elegida, así se van a mostrar las siguientes opciones que tenemos que completar. Origen nos dice acá. ¿Qué significa origen? Que nosotros podemos escribir los datos, solo los datos que queremos que se muestren en esa lista. Usted vio que había nombres de departamento, ¿verdad? Esos son los que vamos a escribir. Unos 5 nada más. Por ejemplo, San Salvador. Voy a separar con punto y coma. Recordemos este paso. En más de alguna ocasión le he mencionado que separador de argumentos es en algunas máquinas el punto y coma. En otros casos es la coma. Usted sabe mejor que yo cuál es su separador de argumentos. La libertad, no escribo espacios. Espacios entre argumentos, no. Punto y coma, consonante. Hay que verificar, ¿verdad?, que escribamos correctamente. Punto y coma. Vamos a poner a Huachapán. Punto y coma. Y uno más. Vamos a poner a Morazán. Pero recuerde, no separe los argumentos con espacios. Mucho cuidado. Vale. Digamos que solamente esos 5 departamentos quisiera ver en las opciones de zona. Ahora me voy a mover a la pestañita de mensaje de entrada. ¿Qué es un mensaje de entrada? Una especie de guía, un indicativo de qué es lo que deberíamos describir o seleccionar si nos posicionamos en cualquiera de las celdas en las que nosotros estamos aplicando validaciones. El rango desde la E6 hasta la E43. Una especie de tip, digamos. Le voy a escribir un título que diga, favor, solo, no, perdón. Le vamos a poner mejor así. Leer más abajo. Ese leer más abajo significa que lo que yo escribo aquí debajo de mensaje de entrada es lo que se debería leer más abajo. Ok, hoy sí. Favor de escribir o
seleccionar el departamento. Correcto. Y en mensaje de error, vamos a dejar el estilo de alto, porque existen otros dos, advertencia e información. Sin embargo, yo recomiendo mucho más alto. ¿Por qué? Porque si se trata de escribir un departamento que no pertenezca a esos cinco que yo escribí, entonces el Excel nos va a detener la escritura. Vamos a ponerle aquí en título. Haga caso. Estamos de rebeldes ahí. Haga caso. Y el mensaje de error. Usted sí que es burro. Usted sí que es burro, ¿verdad? Como que nos está regañando el Excel. No, ella quien le dijo. Le dije que seleccione o escriba solo un departamento de la lista. Vamos a poner una expresión salvadoreña. Ay. Con símbolo de admiración. Vale. Estamos listos, entonces le damos a aceptar. Si yo me posiciono en una celda que no pertenezca al rango en blanco, no veo nada. Pero me posiciono en una del rango que yo habilité con validación, me va a dar el mensajito de guía. Leer más abajo. Favor de escribir o seleccionar el departamento correcto. Ah, qué excelente, ¿verdad? Vamos a la lista que está aquí a la derecha. Y miren. Ni siquiera tenemos que escribirlo. Simplemente seleccionarlo, miren. Qué chivo, vea. Ah, yo sé que algunos estarán pensando ahorita. Si hubiera sabido de esto hace tiempos. ¿Verdad que sí? ¿Ah? ¿Cómo no fue? Todo bien, profe. Solo tengo una duda, porque en mi computadora creo que el separador de datos es punto y coma, pero a mí me sale, por ejemplo, yo selecciono de la lista tal cual usted lo ha hecho, pero a mí me sale la lista como larga, en una digamos, sola línea. Exacto. Entonces su separador de argumentos no es el que usted escribió. Ok, voy a intentar ponerlo con coma entonces, para ver si funciona mejor con ese. Ok. Vale, ahora hagamos la prueba de escribir así manualmente, ¿verdad? Escribir un departamento que no pertenezca a esa lista. Por ejemplo, digo yo, voy a escribir Chalatenango. O cualquier cosa que no tenga que ver con la lista. Presiono Enter. Cabal el mensajito. Usted sí que es burro. Ahí, chivo. ¿Ah? Está bien chivo, profe. Ya me regañó el Excel, profe. Le dije que seleccione o escriba solo un departamento de la lista. Ay. Le voy a dejar mensajitos a mi jefe en mis documentos. En un lenguaje bien salvadoreño, ¿verdad? Bien que entendemos un mensaje así. Porque los mensajes de Excel, cuando cometemos errores, son inentendibles. No nos demos paja, como dicen, ¿verdad? El Excel tiene un lenguaje bien sofisticado que es difícil de entenderlo. Usted puede personalizar estos mensajes acá. Mire qué bonito.
¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Todo bien, profe, sí funcionó. Súper interesante. Ya me funcionó bien. Es coma el separador de argumentos. Ya lo logré como reconfirmar, digamos. Excelente. Bueno. Le voy a poner a usted un ejercicio. Observe que aquí tenemos una columna de fecha, ¿verdad? Necesito que usted me restrinja la entrada de fechas a solo el año 2023. Es decir, primero de enero del 2023 hasta el 12 de diciembre del 2023. Me avisa. ¿Puedes repetir, profe? Claro, con gusto. En la columna, decía en la columna de fecha, necesito que usted me restrinja la introducción de datos a solo fechas del año 2023. Es decir, desde el primero de enero del 2023 hasta el 12, perdón, el 20, el 30. Ya ando dando vía yo. El 31 de diciembre de 2023, 12 les había dicho, vean. Recordemos que como primer paso debemos de borrar lo que se encuentra en esa columna. Ni a saber qué dijo Claudia. Hola, no le escuché. Algo quiso decir Claudia, pero no puso, no quitó el mute del... Hola, Claudia. Tiene una duda, pero le da. Okay. Ya me funcionó, profe. Excelente. Me suben manitas los que vayan terminando, porfa.
A ver, sigo esperando a Herbert, Leima, Sofía, Jaime, Teresa, Priscila, Wally, Alexandra, Félix Kenia, está hablando. Antonia. Perdón, profe, que le estaba ayudando aquí a... Ah, vaya. Súbame manita, por favor, para yo estar enterado. Una curiosidad, me entra una curiosidad. Díganos, profe. Especialmente para los de Direct English. ¿Alguno de ustedes salió de la Academia Británica de Bachiller? No, profe. ¿De la Panamericana? No. No, profe. Aquí no. Del inframen. De, quiero ver. Aquí solo del ITI para abajo, profe. Espere, me deje pensar otro. ¿La Matepec? No, profe. ¿Bilingüe Cucatlán? No, profe, a todos ellos les he enseñado inglés yo, profe. No fueron a una escuela bilingüe. Quiero ver. ¿Qué otro colegio? Loresta. Anda muy arriba, profe. Ninguno, ninguna salida por ahí. Es que todos ellos son colegios bilingües. Ajá. Bilingües 100%, pues, ¿verdad? No, pero no. Quiero ver. Ah, pues no. Dije yo, tal vez en algún momento los vi, ya no me acuerdo. ¿Usted daba clases ahí, profe? En la Británica, sí. No. Ahí estuve 12 años. Wow. Sí. Me fui porque me ofrecieron mejor salario en la Panamericana. Okay. De donde salió su querido presidente. De ahí salió él. Pero yo no lo conocí, yo... ¿Le dio clase? ¿Ah? No, no, no. ¿No le dio clase? No, no, yo no lo conocí. Él salió allí por el 2000, 2001, dicen, ¿verdad? Son los chambres. No, yo comencé a trabajar ahí en el 2008. Ahí estuve otros 6 años. Pero bueno, ya se hizo político aquí la cosa. Vale, otro ejercicio. Sofía, ¿no me subió la manita? Ahorita se la subo, ahorita. Ah, vale. ¿Y Jaime? Ya estuvo, profe, ya la bajé. Ah, no, es que hay que mantenerla arriba. No, no, no duele la mano, no duele el brazo. Vaya, pero bájenla no sé si, ya, vamos. No sé si necesita ayuda quizá. No, 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 no. Vamos a otro de ejercicio. De hecho, sí, no lo pude hacer, no me aparecieron las listas de fechas. Solo sé que si escribo la incorrecta, me da el anuncio, pero no como para las opciones que teníamos en los departamentos. Quiero ver, ¿me comparte su pantalla? Me no. Habilita para compartir. Ahorita. Yo creo que no sale la... Ahorita ya. Ya creo la validación. Ahorita. Vaya. Perdón. Vaya, aquí está la lista, me vine para acá, media validación. Aquí le puse fecha, no sé si así era la manera. Le puse entre y luego el 1 del 01 del 23 y allá abajo del 12 del 31 al 23. Al mensaje de la entrada le Espéreme. puse seleccionar esta fecha. ¿Usted tiene esa fecha, la tiene en formato americano o...? Porque Lo después... puse así porque así estaban las fechas que me aparecían.
Por eso, es que yo no sé si formato. En su máquina usted está usando mes, día, año o día, mes, año. No sé. No sabe. No. Hagamos la prueba. Cambie en fecha final, cambie a 31/12/2023. Vamos a ver si se la acepta. ¿Dele aceptar? No, no, me dice que no es válido. Ah, pues no, usted está usando mes, día, año. Tiene que ser 12/31/2023. ¿Vale? ¿Dele aceptar? Escriba una fecha cualquiera, ¿correcta? El 02, el 0, no sé. Vaya. Vaya, ahora escriba una fecha que no sea del año 2023. Ahí está funcionando entonces. Ajá, lo que yo le decía es que no me, yo creí que me iba a aparecer la lista como en los departamentos. Yo no la podía desplegar. No. En este caso, como no elegimos la opción de lista, no le puede aparecer como una lista. Ah, va, esa era mi duda, pues. Gracias. Vale, ok. Vale. Está entendido este dato muy importante, por cierto, que nos mencionaban hace un momentito. Si queremos ver una lista, tenemos que elegir lista. Si no, simplemente va a ser de validar el dato, pero escribiéndolo. Y por eso la opción se llama validación. Porque nos valida, nos chequea, nos está, ¿qué otra palabra podría utilizar? Nos está validando si lo que escribimos es lo que espera el Excel en base a esta regla de validación. Vale, ¿quién me iba a preguntar? A ver. Yo, profe, tengo una pregunta. ¿Hay alguna manera, profe, que el Excel me pueda decir a mí el sexo de un hombre solo basado en elegir el nombre, ya sea masculino o femenino? No, que yo sepa, no, Wally. Sería muy, muy... Muy específico. No creo que exista eso. Porque acuérdese que hay quienes tienen nombres que inclusive aplican para mujeres también. Por ejemplo, si usted dice José María, yo no puedo decir que porque diga María es mujer automáticamente. Ah, le preguntaba, por ejemplo, cuando uno tiene un listado bien grande de nombres y hay que seccionarlos por sexo, entonces habría que hacerlo de manual, de uno a uno. Sí, es que el Excel no puede basarse en una cadena de caracteres, porque el Excel no es un ser humano. El Excel no sabe si los nombres son de mujeres o de hombres. El Excel solo piensa en cadena de caracteres, letras, Lo números, entiendo, etcétera. Profe. Muchas gracias, profe. Bueno, un ejercicio más. Voy a necesitar que usted me cree una regla de validación para pagos, por ejemplo. La regla va a ser que los pagos solamente sean entre 25,000 hasta 75,000. Fuera de ese rango, no los tiene que aceptar el Excel. ¿Entendidos? Entendido. Va, quedo en espera.
A ver, Claudia, si nos muestra lo que hizo. Aquí está, profe. Voy a poner un valor menor, como por ejemplo 15.000. Y aquí muestra que excede el valor, que el valor excede el límite permitido. Y pues si pongo, por ejemplo, 37.000, que está dentro del rango. Ay, espera, me equivoqué de cero. 37.000. Ahí así me deja. Perfecto. A ver, quisiera que escribiera 70 y, quiero ver, 76.000. Ok, escriba 75.000 cabalitos. Estamos bien, perfecto. Muchas gracias. A ver, Bueno, Herbert, si nos comparte su trabajo, queremos ver lo que hizo. le va a Ahorita, salir bien profe, porque yo ahorita se lo bien. pasé, profe. Va a creer, profe, usted es mentira, yo levanté la mano primero. Me avisa, profe, cuando ya pueda verlo. Ya lo vemos. Ok. Bueno, ahí está, a ver, dice ahí el buzo, dice, solo puedes colocar números de 35.000 a 75.000. O sea que si yo pongo 7500, ¿ve? Ey, ¿ve? Que no puedes leer, Maitrón, dice ahí el número, ¿ve? Porque ya había puesto yo la indicación y si no lo leyeron, ¿eh? Eso, ¿ve? Pero ahí está. Ay, Herbert, mire, sí que me ha sacado. Ay, Le Dios voy a dar mío. buen uso a esto, profe. Herbert, lo Rick. felicito. Mire, tengo 20 años de dar clases, jamás, jamás no había habido ni una persona que cuando yo explicara este tema me sacara tanta risa. Ahí estamos, profe. Lo felicito. Gracias, gracias. Bien a los salvadoreños, ¿verdad? Ay, espérenme, quisiera parar de reírme, pero no salgo de mi asombro. Ya me va a regañar aquí inglés corporativo, que mucho me río. Ay, sí. ¿Qué quieren? ¿Que esté enojado? Les voy a decir. Profe, los compañeros aquí dicen que no lo halague mucho porque si no, no viene a trabajar el siguiente día. Es cierto, profe. Del todo se la cree. Sí. Le envidia, profe, a algunos que no pueden con eso, pero gracias por su comentario positivo. Bueno, a ver, Wally, quiero que me enseñe el suyo. Mire, hasta las lágrimas se me están saliendo de la risa. Vaya, démosle ahí. Ahí está, mire, profe. Pongo 25.000 y el sistema lo toma. Y si pongo un número menor a ese, por ejemplo, 1.000, solo me dice que no, que solo ese rango. Ah, usted más serio, ¿verdad? Más serio, Sí, Wally. yo siempre bien serio, profe. Vaya, ahí les va otro ejercicio, permítame. Uno un poquito más difícil. Vamos a ver. Necesito que en la columna de producto, no necesariamente van a ser zapatos, ¿verdad? Aquí como que fuera la DOC. Solo productos ahí pertenecientes a la compañía DOC. Vale, necesito que en producto usted me haga validación de 8 caracteres de tipo alfanuméricos. No sé si captamos qué significa esto de alfanuméricos. Letras y Letras y números. números, letras y números. Pero oiga bien, como que fueran una especie de códigos, digamos, codificación.
En productos tiene que aparecer código, código de productos que consten de letras y números y como máximo 8, como mínimo 8. Es decir, tienen que ser 8. No pueden ser menos de 8 ni más de 8. Tiene que ser exactamente 8. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos podría ayudar ahí en las opciones de validación. Ahí me cuenta cómo le va. Profe, ¿podría repetir las instrucciones, por favor? Las instrucciones son, en la columna de producto, déjeme ver si dice producto, sí. Necesito que, si quieren, hasta le cambiamos el nombre. Que diga código, por ejemplo, en vez de producto. Y que en esa columna solamente se puedan introducir datos correspondientes a códigos
códigos que van a constar de 8 caracteres solamente, ni más ni menos, y que puedan ser letras y números, combinaciones de ambos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Gracias por la aclaración, profe. Bueno. Profe, bien raro, Alexa apagó la cámara. Hola, Alexa. Ahí apagó la cámara, Alexa, profe, porque anda pidiendo copia. A ver, creo que algunos ya terminaron, ¿verdad? Allá está pidiendo sí, copia, profe. Mire, profe. Si gusta, le pide a Alexa que ya, allá está, mire, profe, pidiendo sí, copia. Sí, ya la vi, ya la en vi. En esquinita, ya la vio. Sí. Quiere que Ávila de copia. Vamos a ver, Teresa, si nos ayuda. A ver si le solo funciona. Que se lo voy a mostrar. Espéreme, espéreme, le voy a poner en pantalla grande porque no la veo. Ya la anclé, va. Ajá. Vaya, aquí yo lo hice como lista. Entonces aquí ya me aparece el listado de los 8. Ok. Ahora, si yo le digo que escriba un código de 7 letras, vamos a ver ahorita si le funciona. Ajá. ¿Cuántas letras le puso? 7. Sí. Vaya, ahora póngale 9. Vamos a ver. Perfecto. ¿Y cómo fue que logró eso? Cuénteme, Teresa. Quisiera ver. Va, igual, como yo lo tenía sombreado, igual me voy a validaciones. Aquí en configuración, yo le puse. No, espéreme, que no veo validaciones. Se ha quedado ahí el teléfono. Ah, perdón. Ajá. Le di en listas y aquí en origen ahí puse toda la lista así como hicimos lo anterior de la zona. Ajá.
Pero, vaya, ahora hagamos otra cosa. Cierre ese cuadro de diálogo. Regrese a la columna. Ahora escriba un código, no le elija de la lista, simplemente escriba un código de 8 caracteres que debería de aceptarlo. No la acepta porque solo le está agarrando los de la lista. Pero yo lo que le pedí fue que puede ser cualquier código, no en base a una lista, sino cualquier código cuya restricción sea 8 caracteres. ¿Me explico? Ajá. Va, entonces habría que modificarlo. No sería la opción de lista. Oye. Ok, gracias. Paremos de mostrar ahí el trabajo. Vamos a ver si alguien más nos puede ayudar. A ver, Pri, si nos puede ayudar, Pri. Priscila. Alex. La Alexa quiere. Hola. Priscila, ¿me escucha? Sí, usted le llamaba, que nos muestre su trabajo. Sí, perdón, ay, perdón, no había escuchado que había llamado. Ahorita se lo muestro. Bueno. Vale. A ver, escriba cualquier código de 8 caracteres. Quiero ver G, H, no sé. T, 6, 7. Ahí lo llevo, ¿no? No. ¿Ese cuánto tiene? Ay, perdón. No, no lo esperé. Ahora sí. 8 letras. Vaya, ese es de número. 8. Ese es de 8. Ajá. ¿Se lo Vaya, me alarga? Lo permite. ¿Y uno de menos? ¿De 7, por ejemplo? Ahí está. Ese no. Ajá. ¿Y uno de 9? Ay, porque me estoy sacando. No mayor, no menor, entienda. creo que 79, ¿no? No. Ah, vale, ok. ¿Y cómo hizo? Cuénteme. Pues como se lo explicó, sombré todo aquí el ¿cómo se llama? La columna. Luego borré todos los datos, me fui a validación. Y luego aquí en configuración le puse longitud de texto, entre y mínimo 8, máximo 8. Y luego el mensaje de entrada yo le puse no de esa cantidad, sigue instrucciones, mensaje de error, no mayor, no menor, entiendo. Excelente. Y ya. Y le di esto. Perfecto. Eso quiere decir que para el día mañana, mañana es jueves, ¿verdad? Ah, no. Mañana es viernes. Vamos a estar listos para un ejercicio un poquito más sofisticado, pero que me alegra, ¿verdad? Que hayamos entendido el tema de hoy. Y no sé si hay alguna pregunta, señores. No, profe, todo claro. Muchas gracias por la info. Excelente, excelente. Sofía, ¿cómo le fue? Que la veo ahí bien dudosa. ¿Ah? ¿No le escucho? Todo bien, poniendo atención en lo que decía Pri. No, no, lo que pasa es de que no veo que me suba la manita. ¿Le está costando? El último sí me costó, por eso que estaba poniendo la atención a ella. ¿Pero ya lo pudo hacer? Sí, eso estaba haciendo ahorita, solo que muy rápido estaba explicando. Bueno, pero pudimos agarrar la idea, ¿verdad? Sí, pudimos agarrar la idea. Vale. Y quiero ver, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido con este tema? Sí, ya lo hice, solo que yo bajé la mano. Ah, bajó la manita. Ah, vale. Zuleima, ¿dónde sí, está? Lo único que yo... Diga. Yo lo hice de otra manera. Ah, ¿y eso? Le va a poner. Va. Espéreme, espéreme, voy a ponerla en pantalla grande. Longitud de texto igual a 8, le puso.
Sí. ¿Y le funcionó? Sí, de ahí solo le tiene que, sí, coloco uno menor a 7. Menor a 8 no me lo agarra. Y uno mayor tampoco. Bueno, si le funciona, sí, está bien. Acordémonos que en el Excel hay diferentes maneras de hacer un proceso, ¿verdad? Pero si le funcionó, todo bien. Bueno, señores, ha llegado la hora de terminar la clase. Y nos vemos el día mañana, viernes. Pasen buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Profe, adiós. Adiós, profe. Me voy a acordar de ustedes. Adiós. Va, ya sabe, profe, así haga el ejemplo mejor. Va, pues, profe, nos vemos. Nos vemos.